¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video. El día de hoy quiero compartir con ustedes una excelente aplicación que se llama Mi Play. La vamos a poder encontrar directamente en la Google Play y nos va a permitir disfrutar de películas y series y por ahí algunos canales de TV completamente gratis. Una de las principales características que tiene esta aplicación es que nos da la opción de transmitir a otras pantallas, por ejemplo Smart TV o a dispositivos Roku. Así que pues todas estas características y contenido pues lo vamos a probar durante este video. Para poder hacer esto también vamos a necesitar una segunda aplicación que la misma app nos recomienda. En este caso sería Web Video Cast. Ambas están en la Google Play. El primer paso sería instalar la aplicación Mi Play. La buscamos así como Mi Play todo junto, sería esta. Y el segundo paso sería instalar Web Video Cast por si no lo tienen. Y sería esta opción. Instalamos ambas y son compatibles entre ellas. Así que pues vamos a abrir ya lo que viene siendo Mi Play. No tenemos que hacer nada, simplemente darle por ahí algún permiso que nos pide la primera vez que abrimos la aplicación. Y ya no tenemos que introducir ningún correo ni nada. Aquí simplemente vamos a esperar a que cargue pues el contenido. Bien, la primera vez que la abrimos pues nos carga por ahí publicidad, trae publicidad de esta aplicación y aquí estamos en lo que viene siendo películas. Aquí estamos en todas las categorías. Aquí como pueden ver hay unas que fueron publicadas el día de hoy, otras ayer. Muchas películas de estreno, infantiles, etcétera. Es una cartelera bastante importante y el contenido es en HD. Si nos vamos aquí en la parte izquierda vamos a encontrar por ejemplo también películas en 3D. Obviamente para poder ver este tipo de contenidos vamos a necesitar una muy buena conexión a internet y una pantalla que soporte pues esa tecnología, lo que viene siendo la 3D. Aquí por ejemplo nos vamos a series, vamos a encontrar muchas de Netflix y por aquí algunas de anime. Si nos vamos por ejemplo aquí a canales de TV, también vamos a encontrar por ahí algunos. Esta aplicación es nueva, por lo que poco a poco pues van a ir subiendo más contenido. Por ejemplo, si nos vamos aquí a lo que viene siendo películas, vamos a escoger una, por ejemplo esta que la acaban de subir hoy. Aquí vamos a encontrar lo que viene siendo una sinopsis. También si nos vamos desplazando hacia el lado derecho o izquierdo vamos a encontrar otras opciones, o sea que no necesitamos salir de este menú para ver otras alternativas de películas. Bien, aquí viene la sinopsis, la voy a dar aquí en play y nos va a preguntar con qué aplicación lo queremos abrir. Por ser la primera vez voy a abrirlo en el reproductor MX. Esto es nada más para que vean que sí carga directamente en lo que viene siendo pues el smartphone, el teléfono o su TV Box. Así que ustedes lo pueden ir probando ahí en cualquier dispositivo Android que ustedes, donde ustedes lo hayan instalado. Vamos a esperar aquí a que cargue. Y como pueden notar pues ahí ya abrió lo que viene siendo la película. Esto es directamente en el reproductor interno o externo, como lo quieran ver, de mi teléfono. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer el streaming, en este caso a un Roku, es la misma son los mismos pasos. Le voy a dar aquí en play y simplemente elijo Web Video Cast o Caster para hacer el streaming. Le voy a dar en conectar, voy a elegir mi Roku y automáticamente va a empezar a hacer el streaming.
Obviamente el tiempo de para que se abra tu película o tu serie, el capítulo de tu serie, va a depender mucho de tu velocidad de internet, de la saturación que tenga en ese momento la aplicación, es decir, muchos factores van a influir en este tipo de reproducción. Pero como pueden ver, ahí ya está cargando. Vamos a esperar a que abra, no es para que vean que sí va a cargar. Y como pueden ver, ahí inició la película en mi Roku. Pues bien, esta es la aplicación. Como pueden ver, funciona muy bien. Sus fuentes son internas, es de Google, por lo que va a cargar bastante rápido el contenido, siempre y cuando tenga una buena conexión. En la descripción del video les voy a dejar todo lo que ustedes necesitan, los links de ambas aplicaciones. Esto funciona en cualquier dispositivo con sistema operativo Android. Así que de mi parte es todo, espero que les haya gustado la aplicación, que les sea útil y les saquen mucho provecho y nos vemos en la próxima.